Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Pues miren, en esta ocasión nos tocó ver un Honda Civic 2006. Se han de acordar de este Hondita porque a este fue el que le cambiamos el balero de esta llantita. Se han de acordar de esta. Pero ahora el cliente me habló porque tenía un problema con su dirección. Bueno, él no sabía que era la dirección, sino que tenía una fuguita. Y pues resulta que la fuguita, se la voy a mostrar, está ligeramente incómodo. La fuguita venía de aquí. A ver, espero que se aprecie. De acá. Aquí al quitar este tornillito de 10 milímetros, sale un pivotito que va aquí adentro en esta parte metálica. Y lleva un O-ring. ¿Sí? Y ese O-ring era este de acá. Estaba fugando de este. Si se dan cuenta, está totalmente cuadrado. ¿Sí? Entonces, por fortuna, tuve el O-ring adecuado. Intenté meter este, pero pues vean, es más pequeño. ¿Sí? Entonces metí este, que es de inyector. ¿Sí? Lo agrandé con mis pinzas y lo pude meter y entró apretadito, no entró a presión de que le tuviera yo que meter, que tuviera yo que colgarme, que para empezar ni las manos caben ahí, o sea, de entrada. Entonces lo pude meter, entró y ahorita ya el cliente fue por líquido para dirección y pues vamos a probar. Pero este video es para enseñarles porque también ya va a verificar aquí mi cliente. Es mi cliente y amigo. Entonces ya va a verificar su auto. Y pues quiero que hagamos una prueba con el escáner Foxwell NT301. Me parece que así se llama. Pero aquí lo traigo. Entonces ya una vez que lo echemos a andar, que vemos que no hay fugas ni nada, vamos a hacer la prueba para ver si pasa la verificación. Y continuamos en un momentito. Miren amigos, continuamos. Vamos a meter este escáner. ¿Sí? Pero antes de hacerlo, metemos nuestro probador de líneas K, que se dan cuenta, está prendido en verde. ¿Sale? Entonces, es muy importante que compren este probador para no dañar sus equipos. Yo principalmente lo compré para no dañar al mini DAS. Entonces, a ver, vamos a conectarlo. Es que Hondita es muy poco generoso con los espacios, pero miren, ya lo conectamos, ya prendió, ¿sale? Entonces vamos a ver si pasa la verificación, que el cliente, mi amigo, dice no la va a pasar, pero pues no hay nada mejor que hacer un test. Vamos a darle aquí en IM, controles IM, y va a ser una prueba de un solo toque. Vamos a dejar el escáner por acá y vamos a esperar. Ya este foquito en verde me indica que conexión exitosa. Sí la pasa, increíblemente, miren. Sí, los demás monitores no fueron del todo completados o no son admitidos por el vehículo. Pero miren, no tiene códigos de falla, ¿sí? La ignición es por chispa, o sea, está bastante bien. Si quieren información completa sobre este escáner en particular, les voy a dejar el link en la descripción. Ya saben que estos equipos... estos equipos los he adquirido aquí con mis amigos de Herramientas y Escáneres Cuauti. Que les voy a ser honesto, este equipo está a un precio muy, muy accesible, tirándole a irrisorio. Entonces, nos ahorra mucho tiempo, aunque por ejemplo yo quiero verificar si este carro pasa la verificación, pues le hago un monitoreo de datos en vivo, de datos en línea. Entonces, eso me lo ahorro con un simple botón. ¿Sí? Y aquí va a probar sin problema. Si tuviera algún problemita
de mantenimiento, muy posiblemente pues me prende aquí en amarillo, y si de plano no pasa porque el catalizador ya no sirve o algún sensor de oxígeno no sirve, me prende en rojo sin problemas. Pero miren, lo aprobó sin problemas este carro, y es un Honda Civic 2006 en muy buenas condiciones. Y bueno, eso era todo lo que yo quería mostrarles. Por favor, suscríbanse al canal de herramientas Scanners Quauti. Voy a dejar el link de ellos en la descripción, y el link sobre cómo usar y saber leer e interpretar estos valores, ¿sale? Que está arrojando. Entonces, bueno, yo ya aquí me salgo y ya puedo desconectar mi equipo, ¿sale? Entonces, estos dos equipos, la verdad es que son muy buenos, muy económicos. Este sobre todo es muy importante. Hay otros mejores y de diferente precio, pero pues para protección de los equipos nuevos que estamos adquiriendo, pues vale mucho la pena, porque hay que cuidar nuestras inversiones. Ayer, sin más ni más, ya no pude hacer el video, pero me tocó un Jetta GLI para escanear, para ver si pasaba la verificación. El carro estaba, no impecable, lo que le sigue, en óptimas condiciones mecánicas y todo, pero le metí este y me prendió en rojo. Y lo que me di cuenta en ese carro es que traía equipo de sonido. Entonces algo hicieron por ahí, pues donde no me arriesgué a conectar ninguno de los tres escáneres que tengo, tanto este, el otro, el amarillito que han visto, el de toda la vida, y el mini DAS. Ni de chiste lo metí. Entonces el cliente, un tanto insistente, pues oye, pues chécamelo, y que por favor, le dije, mira, si tú insistes, yo lo puedo hacer. Aquí te estoy demostrando que mi equipo se va a quemar. Entonces, si yo lo meto y se quema, pues te vas a meter en un problema, porque pues me vas a pagar mi equipo, ¿no? Entonces pues ya optó porque se lo revisaran. Yo le dije que tenía tiempo hasta el sábado de revisarle la línea acá, el puerto BD, pero pues le urgía verificar para el día viernes. Entonces pues ya que lo lleve a otro lado, y cuando lo tenga listo, pues lo vuelvo a meter y vemos si ya pasa la verificación. Pero es muy importante, mucho muy importante, que protejan sus equipos a un precio demasiado accesible. Bueno, amigos, yo creo que por el momento es todo. Ya se le quitó la fuguita al carrito, la fuga de la dirección, ya le metí el O-ring. Y y ahorita el cliente fue por más, porque pues le vendieron un botecito que parecía muestra de perfume, pequeñito. Entonces estoy esperando a que venga el cliente, le vamos a ir a dar la vuelta, a probarlo y a darlo de alta. Entonces por el momento es todo, amigos, yo me despido. Suscríbanse, comenten y seguimos en comunicación. Chao.